Vamos a observar un variograma de un compósito de 20 en 20, por ejemplo. Acá vamos a tener menor cantidad de algo de 20 en 20, va a ser algo de 499 datos. Nuevamente, lo tenemos en una sola columna, nos vamos a datos y lo separamos en dos columnas para hacer el análisis de la gráfica. Siguiente. Comas. Siguiente. Finalizar. Ahora lo tenemos en dos columnas. Este viene a ser el lag, que es de 20 en 20. Y esto viene a ser ahora el variograma para cada uno de estos compósitos. Y si nosotros graficamos, vamos a obtener un variograma de también efecto pepita puro, porque estos no tienen correlación entre ellos. Insertar. También, pero como les mencioné, la varianza va a ir disminuyendo. El anterior de los 10.000 aleatorios era 0,08, si no mal recuerdo, y ahora su varianza es 0,004. Si ven, ha disminuido un montón de acuerdo al análisis. Bueno, esto sería más que todo la aplicación de este código de la compositación ahora vamos a ver el teorema del límite central y de la distribución log normal. Esta sería la aplicación más que todo de la composición. ¿Por qué compositar los aleatorios? ¿Qué nos ayuda? La distribución log normal. El estudio de esto es necesario en la geoestadística, ya que la mayoría de las variables de las ciencias de la Tierra tienen una distribución log normal, cuya gráfica es la que representada de color rojo. Y hay diversas fórmulas, hay una fórmula que nos permite obtener esta gráfica, que es la siguiente. Mediante esta fórmula nosotros, bueno, acá tenemos sean X1, X2, X3 hasta XN las leyes de un determinado mineral de un depósito. Si nosotros sacamos el logaritmo natural de estas leyes, todas vale recalcar que si nosotros graficamos estas leyes, vamos a obtener una gráfica que nos da una parecida acá a la de color rojo, que es la distribución log normal. Y si nosotros sacamos el logaritmo natural a cada una de estas leyes, obtenemos logaritmo natural de x1, x2 hasta xn, que lo representamos como logaritmo natural de x1, como un y1 y así sucesivamente como un y2. Y la fórmula que nos indica la distribución log normal es la siguiente. F de x igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2 pi por beta por e a la menos 1 medio del logaritmo natural de cada una de estas leyes que tenemos de dato menos el alfa al cuadrado y sobre beta cuadrado. Bueno, ¿y ahora qué viene a ser alfa? Alfa viene a ser simplemente la media de todos estos logaritmos, de estas leyes aplicando sus logaritmos. Es decir, alfa es la media de estas logaritmo natural de x1, x2 hasta xn. Y beta viene a ser la desviación estándar de estos datos de los logaritmos naturales. Y para poder dar un estudio, también podemos estos datos estudiarlo mediante la distribución normal, en donde entra el teorema del límite central que Alexander Lyapunov demostró el teorema del límite central al estudiar la naturaleza de la distribución de Gauss. Justamente esos histogramas que nos han salido de los randoms cuando hemos compositado de que tenían una tendencia gaussiana es la que descubrió Alexander Lyapunov. Y la fórmula del gaussiano viene a ser 1 entre la raíz cuadrada de 2 pi por la desviación estándar de las leyes por e a la menos 1 medio de la resta de las leyes menos la media de las leyes entre la desviación estándar de las leyes al cuadrado.
Y hay una relación para poder obtener el alfa y el beta de acuerdo a la varianza y a la media que nos den de dato de la que nos den de dato de una cierta mina. Y de una cierta mina. Y la relación matemática es la siguiente. U de X, que es la media de las leyes, viene a ser igual a E a la alfa más beta al cuadrado entre 2. Alfa es, recordemos que es la media de todos los logaritmos naturales de las leyes aplicadas. Y beta es la desviación estándar de las leyes. Y la varianza viene a ser igual a E a la 2 alfa más beta al cuadrado. Es una relación matemática que se ha demostrado. Y de acá podemos despejar tanto el alfa y el beta y lo obtenemos de la siguiente manera. El beta es esta relación matemática, el logaritmo natural de la división de la relación entre la desviación estándar de las leyes entre la media de las leyes al cuadrado más 1. Y el alfa está dado por esta fórmula. Mediante un ejemplo vamos a ver cómo estudiamos la distribución log normal aplicado en minería. La mayoría de los yacimientos no nos van a dar las leyes de cobre o de oro que ellos tengan, sino no nos permiten esa data. Eso es lo que dijo el doctor Marín. Lo que sí nos pueden permitir es la media de sus leyes y también su desviación estándar. Y a partir de ellos, nosotros mediante números randoms podremos simular para poder obtener esas leyes que deseemos de acuerdo a números randoms. En este ejemplo, ya sea un pórfido de cobre de Cerro Verde, tiene una ley de 1,5 y una de cobre y una desviación estándar de 0,3 de cobre. Y nos pide graficar la función de distribución de leyes de f de x. F de x viene a ser la distribución log normal. Esta distribución nos pide graficar. Este ejemplo vamos a resolverlo en un Excel. Justamente acá ya lo tenía preparado. Nos da de dato la media que es 1,5 y la desviación estándar 0,3. Y calculamos el beta y el alfa de acuerdo a esta relación matemática que los mostré. Esta relación matemática de acá. De acuerdo a esto. Simplemente aplicamos la fórmula. Simplemente aplicamos esta relación matemática que nos indican y calculamos el beta y el alfa. El beta es logaritmo natural, tenemos la media y tenemos la desviación estándar de las leyes. Y así calculamos el valor de beta y también el valor de alfa de acuerdo a esta relación matemática. Luego, como nos pide graficar, simulamos acá diferentes x que vienen a ser las leyes. 0,25, en realidad podrían ser cualquiera, yo he elegido estos números y calculamos el valor de la función f de x mediante esta fórmula, que es 1 sobre, lo digitamos acá en el Excel, simplemente acá va a variar el beta y el alfa va a ser el mismo para todas las leyes, va a ir variando el x, que es la ley, 0,25, 0,5, 0,75. Y obtenemos esta relación. Y si nosotros lo graficamos, podemos observar justamente que acá tenemos una gráfica cuya distribución es log normal, de acuerdo a la fórmula que nos indica.
Y esta sería más que todo la aplicación de la distribución log normal y la distribución normal. Seguimos con el PPT. Si tienen alguna pregunta en estos momentos, también pueden hacerlo acerca de la compositación o de la distribución normal o del teorema del límite central normal. Si no, para seguir. Michael, sí, te escucho. Una pregunta, ¿por qué cada vez que se composita en mayor cantidad de grupos y luego se hace la gráfica del variograma, ¿por qué disminuye la variabilidad? Es que al inicio nosotros tenemos números aleatorios que varían entre 0 y 1. Y cuando nosotros compositamos, sacamos un promedio de estos números. Y tú sabes que el promedio tiene menor variabilidad que el número, que esa relación va a tener, la relación de los promedios va a tener una menor variabilidad de acuerdo al número aleatorio, porque el promedio disminuye la variabilidad de los aleatorios. Es por ello. Gracias, Michael. Ajá. Ya. Yeah. Si hay alguna consulta más, normal. Bueno, ahora vamos a hablar de la generación de números aleatorios que ya lo estábamos viendo en el código, pero ahora aplicado al teorema del límite central. Tenemos los números aleatorios generados al azar, los randoms, como los generamos en el código R1, R2, hasta un RN. Los números randoms generados están en el intervalo abierto, como les mencioné, de 0 a 1, y tienen la misma probabilidad de ser elegidos, mas no tienen una correlación entre ellos. Si nosotros calculamos la media de estos randoms, lo podemos calcular de la siguiente fórmula y si la gráfica siempre va a ser una constante, ya que tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La media de cuanto más grande sea la cantidad de randoms generados, se va a aproximar a 0,5. Y lo podemos calcular mediante esta fórmula. Y la desviación estándar, tener en cuenta que la media de los randoms, cuanto más grandes sean, se van a aproximar a 0,5. Y eso lo podemos calcular mediante esa fórmula matemática. 0,5. Y la desviación estándar. La desviación estándar o la varianza. No recuerdo bien. ¿Cuál era, Cortés? Disculpa. ¿Desviación estándar o la varianza igual a un 12avo? Desviación estándar. La varianza. Por favor, si me podrías. La varianza, ¿verdad? La varianza. Ya está de acuerdo. Muchas gracias. Y la varianza se va a aproximar a un 12avo de los números randoms generados. Y lo podemos calcular mediante esa fórmula matemática. A un 12avo. Tener en cuenta esto. Y bueno, el proceso de aplicación es el siguiente. Si nosotros acá hacemos una relación de estas Ys vienen a ser los logaritmos naturales de las leyes observadas en campos. Nosotros tomamos un logaritmo de cada ley y obtenemos el Y. Y obtenemos esta relación matemática. El Y menos la media de esos datos entre la varianza de esos datos vienen a ser igual a la sumatoria de todos los randoms generados menos el número de randoms por la media de dichos randoms, que es 0,5 como lo mencioné, dividido entre la desviación estándar por el número de randoms. Recordar que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que es un 12avo. Y de acá podemos despejar el Y, que es el logaritmo natural de las leyes, y va a ser igual al,
al beta por simplemente un despeje matemático. Vas a multiplicar y vas a sumar. Recordar también que la varianza, la desviación estándar de y es igual al alfa y la media del y es igual al beta. Simplemente acá he cambiado el beta por el alfa. Y la media viene a la media de las leyes de campo y la varianza de las leyes de campo. Y así también podemos, me he equivocado, disculpen. Acá es la variante, el beta, acá me he equivocado, disculpen. El beta y el alfa, esta es la media de los datos de campo. El U de Y, vas a multiplicar simplemente el despeje. Esta es la media de los datos de campo y, perdón, la media de los datos de campo y la varianza de los datos de campo. Y el alfa y el beta es la media de los logaritmos naturales. Es decir, acá sería esto de acá. Acá me he equivocado, disculpen. R de Y y acá es U de Y. Acá no es alfa. Y simplemente hace el despeje. Y ahora, también este U de Y en relación a relación matemática que podemos obtener el alfa y el beta, obtenemos de acá de la fórmula. El Y viene a ser igual al beta por, simplemente hacemos el despeje del beta y del alfa de acuerdo a la media y a la varianza de los datos obtenidos en campo. Pero recordamos también que el Y es igual al logaritmo natural de X. Y el X viene a ser de acá hacemos simplemente el despeje, X sería E a la Y. Y ahora sí, el X obtenido acá viene a ser este es de la distribución log normal y la anterior era de la distribución normal. El X viene a ser la ley observada en campo y el alfa viene a ser la media de los logaritmos de los datos de campo. Esto es la media de los logaritmos, el alfa, como lo mencionaba, y la varianza de los logaritmos de campo. ¿Y esto qué aplicación tiene? Como les dije, una mina no nos van a dar sus leyes, simplemente nos puede dar de datos su media y su varianza. Y de acuerdo a esta fórmula, nosotros podemos simular de acuerdo a números randoms la ley que tiene una cierta mina de acuerdo a la media y varianza que nos den de datos, o ya sea de Anacocha, de Robert, de cualquier depósito. Si tenemos la media y la varianza, nos basta para poder simular las leyes de su mineral. Y también acá he preparado un código Python para poderlos explicar esta aplicación. Esta aplicación, distribución normal. Primero vamos a ver la distribución normal, que era el Y, simplemente con la media y la varianza. Simplemente con la media y la varianza original. Y la distribución log normal simplemente sería cambiar la media original de las leyes por el alfa y el beta, que es de los logaritmos naturales. Acá este código nos permite ingresar acá simplemente ingresamos los datos que nosotros tenemos, que simplemente es la media de sus leyes y su desviación estándar de sus leyes. Nos va a permitir ingresar. Y también el código nos dice cuántos aleatorios nosotros queremos ingresar para esta simulación. Cuanto mayor sea el número, es mejor. Y también nos dice cuántas leyes nosotros queremos obtener del yacimiento, la cantidad de leyes que queremos obtener de todos los aleatorios. Bueno, el código simplemente es, como se observa, es bastante breve. Generamos una lista para poder almacenar los datos. La media que les dije para el cálculo es 0,5. Esto es la media de los randoms, no equivocarse con la media del mineral de mina. Y la desviación estándar es un doceavo, es la raíz cuadrada de un doceavo, y aquí la varianza es un doceavo. Y con for recorremos desde
del J va a recorrer desde 0 hasta la cantidad de leyes que nosotros queremos obtener. Este for. Generamos una sublista para poder ir almacenando los yes. Luego una suma para ir sumando los randoms que nosotros generamos. En un siguiente for que esté concatenado al anterior, generamos los aleatorios para que nos... Vamos a copiar esta fórmula. Este de acá, pero sin el alfa y el beta. Esta fórmula, pero acá recordar que es esta es la varianza original de las leyes y esta es la media original. Desviación estándar original y la original. Vamos a aplicar simplemente esta fórmula, lo digitamos acá en el código Python. Y primeramente generamos los randoms, la cantidad de randoms que queremos y lo acumulamos la suma de todos los randoms en esta suma de acá que hemos generado. La suma más el generador. Y el Y, simplemente este Y sería la fórmula de acá que nos indica esta fórmula. La varianza, la desviación original por la varianza y así sucesivamente. Por la varianza. Y acá la media es 0,5, que acá le he digitado. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de un 12A. Digitamos simplemente la fórmula de acuerdo al código acá. Simplemente es digitar la fórmula. Y este Y lo almacenamos en la sublista que lo hemos creado acá. Almacenamos en esta sublista el Y. Y luego esta sublista lo almacenamos en otra lista. Eso es simplemente para poder guardarlo en el Excel. Y con este código nosotros lo pasamos directamente del Excel, del Python al Excel. Y se guardará como el nombre que nosotros queramos. Distribución normal. Y acá ingresamos lo que nosotros queremos ver en el Excel, que sería el caso de esta lista de acá. Vamos a ver vamos a correr el programa. Control P. Nos pide la cantidad de números randoms. Introduzca la cantidad de números randoms. Vamos a poner, porque no sé tan pensado, 100 randoms, la cantidad de leyes que nosotros queremos obtener, sea 50, no sea tan pesado. La introduzca la media, vamos a poner la media del cobre que hemos hecho en el ejemplo anterior, 1.5. La desviación estándar era 0.3 y lo corremos. Ya observamos que ya corrió el programa y ahora vamos a la carpeta donde está guardado y lo hemos guardado el Excel como. Distribución normal, lo hemos guardado como distribución normal. Acá en la carpeta debe estar un Excel con el nombre de distribución. Actualiza, si no, Michael. Distribución normal. No está, ¿no? Otra vez vamos a correr el programa. Ingresamos 100 randoms. La cantidad de leyes, la media 0.1.5 y la 0.3 es la desviación estándar. Lo corremos, ya corrió el programa, se guardó como distribución normal. Ahora, cambio de carpeta en el actualice, te digo. Ahí está, ya apareció. ¿En dónde? Ahí.
Allá, acá está, ¿no? Ahí está el Excel. Sí, correcto. Gracias. Y acá, como he dicho, voy a generar 50 leyes. He ingresado acá, debe haber 50 datos. Sin esto, tener en cuenta que esto no es la ley original. Esto es, como es la distribución normal, no, esto nos indica el logaritmo natural de la ley. Este dato vendría a ser igual al logaritmo natural de la ley. Y si nosotros graficamos su histograma, nos debe salir como una distribución, no, como un histograma. Parecido a un gaussiano, Cuanto más leyes generemos, se va a observar mejor, que va a tender una tendencia a la distribución, a la teorema del límite central al gaussiano. Y del mismo modo, acá también tener en cuenta que es el logaritmo natural de la ley y es por ello que tienen la distribución gaussiana. Y si nosotros graficaríamos las leyes originales, no, vamos a tener una distribución log normal. Ahora acá también tengo un código de la distribución log normal. Distribución. Esta es la distribución log normal. Simplemente cambiamos acá en la fórmula que reemplaza del. En la anterior le he digitado la media original. Ahora la media y la desviación estándar original. Ahora sí vamos a digitar el beta y el alfa que nos indica acá en la fórmula de acá de la distribución normal, que vendría a ser acá el reemplazo de del original, que es la desviación estándar original de los datos. Ahora vamos a poner la desviación estándar de los logaritmos naturales, esta fórmula. Lo digitamos acá de la misma forma, casi lo mismo, pero simplemente acá calculamos el beta, que simplemente es fórmula matemática, la raíz cuadrada, el logaritmo natural de la media original, de acuerdo a la relación matemática. Acá lo tengo calculado el beta y acá el A representa el alfa. Igual genero la cantidad de aleatorios y la cantidad de leyes que quiero generar, y la media, la desviación estándar, y con for lo recorro. Acá está calculado calculado con el beta y con el alfa. Con el beta, acá si observamos le he digitado el B y acá más el alfa que indica la fórmula. Y recordemos también, como les dije acá en el PPT, que el Y es igual al logaritmo natural del X. El X que vendría a ser la ley original del mineral sería igual a un E a la Y. A un E a la Y, y acá en el Python también lo digito, el Y que lo obtengo acá, de acuerdo al Y, simplemente con la librería match, lo digito por exponencial del Y, y X vendría a ser simplemente el E a la Y. Ahora en la sublista que genero acá lo guardo el X y en la lista, y esta sublista lo guardo en otra sublista para así poder obtener en el Excel. Y ahora, este código acá simplemente me permite mandarlo directo del Python al Excel. Y si nosotros lo corremos, el programa se va a guardar simplemente como leyes 11. Este es el nombre del que va a guardar en la carpeta. La cantidad de números randoms, vamos a poner 100 para que no sea tan pesado. Vamos a poner un poco más cantidad de leyes para poder observar mejor la gráfica. Vamos a poner 500 leyes que se generan. Introduzco la media 1.5 y la desviación estándar que vendría a ser 0.3 de acuerdo al ejemplo. Acá digito la media y la desviación estándar que obtienes de mina, que te dan de datos de la mina. Corremos el programa y corre rápido. Nos vamos a la carpeta y se ha guardado como leyes 11. Acá está. Leyes 11. Abrimos el Excel y debería haber 500 leyes. Estos sí ya representan las leyes originales de un yacimiento, que es el X. Debe haber 500 leyes, si no me equivoco. En general, ahí están las 500. Y si nosotros lo
lo graficamos en un histograma, debería ser una tendencia a una log normal. Insertar. Ahí está, tiene una tendencia a una log normal, como lo observamos acá. Si tienen alguna pregunta respecto al tema, lo pueden hacer ahora. Eso sería más que todo la aplicación del teorema de límite central. Cualquier pregunta normal me pueden hacer. Voy a dar un receso de 10 minutos para poder tomar agüita, por favor. En 10, 12 y 12 regresamos. ¿Me acuerdo una consulta? Sí, dime. Los 100 primeros números aleatorios que pusiste son los R, ¿no? Claro, los random, acá en el código. Estos de acá vienen a ser los randoms que vamos a simular para poder... Estos vienen a ser las leyes simuladas de acuerdo a estos randoms. Ajá. Ok, ok. Y estas son las leyes. Estos 100 randoms no se muestran. No, no lo he impreso, pero de acuerdo al código, acá si quieres lo podemos imprimir los 100 randoms. Acá. El random acá le generado, ¿dónde está? Generador es igual al random. Print. Vamos a imprimir simplemente acá en el. Print random. Generador, perdón. Generador. La suma de los randoms es este. Y este es el generador. Generador. Control F. Vamos a poner no creo que vamos a. Y acá voy a imprimir los 100 random. Control F. 100. 20 leyes. Pero solo va a imprimir el random, tener en cuenta. 1.503. Me imprimió. Ah, es que solo me imprimió un random. ¿Por qué me imprimió? Los. Ay, ahora sí creo que me va a imprimir los 50 randoms. Ahí están los 100 randoms. Estos son los randoms generados. Ahí están, variante 0 a 1. Pero lo que me interesa acá es la generación de las leyes a partir de los randoms. Bueno, eso sería. Gracias, Michael. Ajá. Voy a dar un receso de 10 minutos, por favor. 12 y 15 regreso. Voy a tomar algo. Correcto, Michael. 10 minutos. Ajá.
Bueno, vamos a continuar con la ponencia. Ya están, ojalá ya estén conectados ustedes también. Sí, se me escucha, ¿verdad? Conforme, Michael. Adelante. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar de las técnicas del dribbling. Dribbling de Maperón. Considerando las variables Z sub X y Y que están cercanas a un soporte y son conocidas. Un soporte geométrico a estimar y estas son conocidas. Y dentro de la aureola de influencia, esta aureola de influencia quiere decir la parte en donde el variograma aún no llega a la meseta, es decir, entre cero y el alcance. Si nosotros acá tenemos la gráfica de un variograma, perdón, da pulso, y a partir de este es constante, se dice que más o menos la aureola de influencia está dentro de este soporte de acá. Se podrá estimar una nueva variación, variable a partir de las anteriores. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir esta técnica del Krilling? Si nosotros tenemos dos puntos que están dentro de esta aureola de influencias, que puede ser la potencia, leyes, cualquier cosa, nosotros podemos estimar una tercera ley que está dentro de este intervalo también, cualquiera de este intervalo, por acá, antes de llegar al alcance del variograma. Y por ejemplo, acá en la imagen tenemos la potencia de una cierta beta en este punto, otra potencia en este punto y otra potencia acá, y con sus respectivos pesos que son los lambdas de cada potencia, de acuerdo a la distancia, las leyes. Y ya veremos cómo ir calculando estos pesos. Podemos obtener entonces una cuarta potencia de un taladro en este punto. Eso es más que todo la técnica del Krilling. El criado atribuye un peso alfa y, como lo mencioné, a cada muestra. Estos pesos se calculan de manera de minimizar la varianza del error cometido. Estos alfas vienen a ser los pesos que se les atribuye a cada una de las potencias acá en el gráfico. De los alfas son los pesos que se le atribuye para poder calcular una cuarta potencia en este punto. Y la fórmula es la que nos indica acá. La potencia en el centro de X sub 0, en el punto X sub 0, va a ser igual a los pesos de los anteriores por los Z, siempre y cuando esté en la aureola de influencia del variograma antes de llegar al alcance. Y se cumple además que la sumatoria de estos pesos atribuidos a cada una de estas potencias es igual a 1. Siempre se cumple eso. Y de acuerdo a estos pesos, lo iremos viendo a través de un ejemplo más adelante, cómo calcularlos. El error y también la técnica del Krilling nos asume un determinado error de estimación, de acuerdo, y se le puede calcular mediante esta fórmula, que es la sumatoria de los pesos del lambda J multiplicado por los variogramas en los puntos de influencia de B hasta el punto de influencia donde queremos calcular la nueva potencia de un taladro, y más un mu, que es una constante que se le atribuye al resolver el problema, y menos el variograma ubicado en el punto B, que esto es igual a 0. Y como vamos a estudiarle esta técnica del Krilling a través de un ejemplo para poder entender mejor. A partir de los valores de
de las potencias ubicadas en el punto B y en el punto A. De matita, como nos indica acá el problema, se desea estimar la potencia en el punto C, considerando que la potencia del manto tiene un modelo esférico. Nos da de datos, recuerdan ayer que hemos estudiado el modelo esférico y tiene su determinada gráfica y su determinada fórmula matemática. A continuación se muestra la ubicación de las potencias y su orden de magnitud. O sea, tenemos la potencia en este punto A que vale 2 metros y tenemos la potencia en el punto B que vale 5 metros. Y están distanciadas a 2 metros del punto C, del cual queremos obtener una tercera potencia que nosotros no sabemos. Esta es nuestra incógnita X. Y es, además, este punto C está ubicado a 4 metros del punto B. Y ahora vamos, para poder obtener la potencia en el punto C, es necesario calcular los pesos que se le atribuye tanto a esto como a esto. Y eso se hace de la siguiente manera. Acá tenemos la fórmula del variograma esférico, que el problema nos dice que tiene un modelo esférico. El variograma esférico y nos dan de dato además el problema que el alcance de influencia del variograma es igual a 6. O sea, este alcance de acá es igual a 6. Su meseta que llega hasta acá es igual a 1. Y en este caso no tenemos efecto pepita. Habrá otros casos que sí los hay, pero en este caso no. No nos indica. Y bueno, ¿cómo calculamos ahora el peso alfa que se le debe dar a cada una de las potencias? Este peso se calculará de la siguiente manera. El alfa 1 se multiplicará por el variograma ubicado en el punto 1. En el punto 1, 1. Se la suma el alfa 2, que es el peso atribuido a la potencia 2, por el variograma de 1 a 2. Y lo sumamos una constante U que simplemente nos permitirá poder resolver esta matriz de dos incógnitas con 13 ecuaciones. Para poder resolver. Y ahora multiplicamos alfa 1 por el variograma de 2 a 1 y más alfa 2 por el variograma de 2 a 2 y más el mu, la constante mu, por el variograma de 2 al punto C. Y estos variogramas lo obtenemos de acuerdo a esta fórmula de acá. Vamos a resolver. Tenemos de dato que está a 2 metros del punto C y a 4 metros, que esto vendría a ser el H. El variograma, nos dice el variograma de 1 a 1, es decir, en el punto A. Este variograma de acá en el punto A, recuerden que ayer les dije que el variograma cuando H es igual a 0, siempre se cumple que el variograma es igual a 0. Entonces el variograma en el punto 1, 1 va a quedar 0. Lambda 1 por 0 más lambda 2. Lambda 2 por el variograma de 1 a 2. De 1 a 2. He tomado el punto A como si sería el punto 1. De 1 a 2 sería simplemente el variograma de 1 hasta B. Acá sería el punto 1 y acá sería el punto 2. De 1 a 2, ¿cuánto vale el H? El H valdría en este caso igual a 6 metros. 2, 4, 6. Reemplazamos acá en la fórmula para H igual a 0. A 6, perdón, y también nos da el dato que el alcance es igual a 6. Acá nos eliminaría el H con el A y simplemente nos quedaría 3 medios menos 1 medio, 1, y multiplicado por C que vale 1, que es la meseta, o lo que nos falta para llegar a la meseta. Y este resultado del variograma de 1 a 2 nos daría igual a 1 para este caso. Y sumamos el mu. Y esto lo igualamos al variograma de 1 a C. De 1 a C, el variograma de 1 a C, que sería 2 metros para H igual a 2. H igual a 2. Reemplazamos H igual a 2 acá en la fórmula y nos debería dar un resultado H2 y A6.
2 y 6. No lo tengo a la mano. Y acá nos da un resultado y esto lo igualamos, perdón, lo igualamos a este resultado que vamos a obtener, un X, un M, no sé qué resultado será. Y de la misma manera, el variograma de 2 a 1 va a ser Y, va a ser lo mismo, igual a 1, que ya lo hemos calculado, 2 a 1 sería, y desde acá hasta acá, sería 6 metros también. Eliminamos y acá nos queda 1. Lambda 1 por 1 más el lambda 2 por el variograma de 2 en el punto 2, que sería igual a 0 metros. Cuando h es igual a 0, se cumple que el variograma siempre es igual a 0. Es por propiedad. Y más el mu, lo igualamos simplemente al valor de obtener el variograma de 2 a c. El variograma de 2 a c, el h valdría igual a 4. Si acá lo reemplazamos para h 4 y a 6 y obtenemos un determinado resultado que no lo tengo a la mano. Igualamos un n, pero este n y este m, recuerden que es conocido. Reemplazando simplemente acá en la fórmula. Y ahora lambda 1 más lambda 2 igual a 1. Lambda 2 igual a 1. Y operando podemos obtener con resolución más fácil, resolviéndolo con matrices, podemos obtener el valor tanto de lambda 1, lambda 2 y de mu. Simplemente operaciones matemáticas. Pero acá también tengo un código en Python, recuerdo que había hecho en la clase del profesor Marín para resolver estos problemas de matriz para cualquier alcance. Voy a mostrarles. Esa es la idea, Machito, para obtener el valor de lambda. Acá tengo un código. Acá. En el caso del problema, acá nos primero importamos la librería Match. Y la librería NumPy que nos permite resolver matrices, tal es el caso de este tipo de problema. Luego ingresamos la pepita, que en este caso el efecto pepita era igual a 0, no nos daba el valor de 6, era igual a 1 para el problema, el alcance ya era igual a 6, el H varía de acuerdo a el H 2 o 4, o va variando. Y la potencia en el punto 1 era igual a 2. La potencia, si no me equivoco, en el punto 1, 2 y en el punto 2 era igual a 5. La potencia en 2 era igual a 5. Creamos tres listas para poder almacenar simplemente los datos para poder leerlos en un Excel o de frente acá en el Python. Y E1C viene a ser el variograma de 1C y E2C viene a ser estos variogramas que se obtiene al resolver de acuerdo a la fórmula esférica del variograma, del modelo esférico. Digitamos esa fórmula del modelo esférico y A viene a ser igual a la matriz que, si nosotros esta matriz de acá, ya lo borré, a esto lo dividimos en matriz. Lambda 1, lo sacamos así de esta forma. Lo sacamos en una matriz. Una matriz, por ejemplo, este caso sería Y 1, 1. Acá Y 1, 2. Simplemente. Y acá ponemos el valor de U de 1, acá Y 2, 1, Y 2, 2, valor de 1, acá 1, 1 y 0, y lo multiplicamos por el valor de lambda 1, lambda 2 y el valor de mu. Nos debería dar otra matriz que
contenga el valor de E1C, E2C, y esas matrices las digitamos acá en el Python, simplemente cosa de digitar. La matriz A vendría a ser la primera matriz, la matriz B vendría a ser la segunda matriz, y la matriz B1 es la última, el resultado del producto de A por B. Y sacamos la inversa para poder, nosotros lo que queremos obtener es la matriz X, que sería la inversa de multiplicar la inversa de A multiplicado por B1, por B, perdón, por B. Y obtenemos la matriz X, que es el valor del lambda y el valor del mu. Y almacenamos en las listas creadas el A, el B y el X, simplemente para poder observarlos. Y ZA vendría a ser la fórmula de acá de la potencia, de la cómo se obtiene la potencia, es igual a lambda 1 por Z1 más lambda 2 por Z2. El Z son, en este caso, son datos que son 2 y 5. Simplemente digitamos la potencia que hemos ingresado acá y multiplicamos por el valor de lambda. Y este sería el valor de Z. Y ahora el valor del error también se lo obtiene de acuerdo a la fórmula de acá del que nos indica el valor del error, la sumatoria de los variogramas por el producto de los lambdas por el variogramas. Lo digitamos en el Python simplemente y lo obtenemos el error. Y acá lo imprimo, la matriz A, la matriz B, la matriz X, que vendría a ser los valores del lambda y la matriz Z y el error. El Z que vendría el control alt B. Vamos a correr el programa. Un ratito está cargando, está pesado. Ya ingresa el valor de C sub 0. Que es el C sub 0 es here, ¿dónde está? El C sub 0 era el efecto Pepita, en este caso, para el problema era igual a 0, no nos efecto Pepita. Ingresa el valor de C, era 1, ingresa el valor, lo di voy a correr de nuevo, perdón. Control S. El efecto Pepita era 0, el valor de C era igual a 1, el valor del alcance era igual a 6. Según el problema, el ejemplo, el ingresa el valor al cual se desea calcular la potencia. En este caso, consideré que desde el punto, tomando como referencia el punto 1, el valor sería 2. 2 metros en este caso. Toman como referencia el punto 1. 2. Ingresa el valor el valor de la potencia en X igual a 0. El valor de la potencia era dato. ¿Dónde está? El valor en el punto X 2 y en el otro punto es igual a 5. 2. La potencia en el X igual a el alcance igual a 5. Lo corremos de acá, vemos la matriz A está dada por esto. La matriz A es la que acá lo tengo. La matriz A sería Y1, 1, Y1, 2 y 1. La otra Y1, 2, Y2, 2. Acá vemos que en el mismo punto el variograma es igual a 0, siempre es completo y 1. Acá tenemos 1, 1 y 0, es la matriz A. La matriz B vendría a ser los valores de los variogramas de 1 a C y de 2 a C, y así sucesivamente. Este es el valor que no lo calculé ese rato, y este es el otro valor. Y este igual a 1 para la siguiente, que es la sumatoria de los lambdas igual a 1. Y esta es la matriz X, que vendrían a ser los alfas. Este sería el alfa 1. Y este sería el alfa 2. Y acá tendría el valor de mu.
y simplemente de acuerdo al código que acá le he creado, de frente lo calculo el valor de la potencia multiplicando alfa 1 por z por 2 más alfa 2 por el z en el punto 2. Y el valor del error también de acuerdo a la fórmula. Entonces, la potencia en el punto C que no conocíamos sería igual a 2,944 con un error de estimación de más o menos 0,7647. Bueno, esa sería la parte del Krilin, de un ejemplo de aplicación. Y esto es lo que he preparado para hoy, para poder compartir con ustedes si tienen alguna duda de cualquier parte de ayer, de hoy día, que los que han estado presentes ayer lo pueden hacer. Llegar. Gracias, Michael. Eso sería todo, ¿verdad, Michael? Así es. Listo, Michael. Gracias, Michael, por la ponencia de parte del Círculo Minero. Pues te felicito por la disertación del día de hoy. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguno tuviera una pregunta, pediría por favor levantar su mano para poder darle el pase o en todo caso escribirla por el chat. Ya tenemos una pregunta que es de nuestro compañero Daniel Núñez, actual vicepresidente del Círculo Minero, el cual nos comenta y nos pregunta, ¿no? Buenas compañeros, el método de Krilin permite estimar el valor, por ejemplo, también del RMR, de la ley o de la potencia, ¿o tiene algunas restricciones? Las restricciones son siempre y cuando cuando no está dentro de la aureola de influencia, ya no se puede estimar, esa es simplemente su restricción. Y también podríamos calcular el RMR, como lo mencioné, compañero, de acuerdo a los datos que nosotros tengamos de dos potencias, siempre y cuando estén dentro de la aureola de influencia, antes del alcance. Correcto, Michael. Una segunda consulta. A ver, nos dicen si el radio de influencia, ¿no? Como tú lo has llamado, aureola, tiene relación con el alcance, ¿no? Claro, con el alcance, sí. Tiene una relación. La aureola de influencia es hasta dónde llega el alcance o el radio de influencia. Justamente hasta acá. Toda esta parte es la que nosotros podemos estimar de otro punto, siempre y cuando tengamos dos o más datos. Vale recalcar que esto también se puede usar en 2D, en 3D. Yo simplemente, acá el ejemplo que he mostrado es de en una sola dirección, en una recta. Correcto, Michael. Nuestro compañero Víctor Garay nos dice si podría explicar la relación entre las gráficas del variograma y el método del Krilin. Ya. Como el ejemplo, nosotros tendríamos que tener en el método de Krilin qué modelo es lo que nos presenta. Primero tendríamos que, de acuerdo a los puntos, de obtener un variograma experimental y de acuerdo a la observación nosotros podemos concluir qué tipo de modelo es. Y luego de eso, teniendo el modelo teórico del variograma, podemos usar la fórmula matemática de este modelo para poder estimar la potencia o el RMR o la ley de cierto punto, de acuerdo a la fórmula matemática del variograma teórico. Ajá, ¿algo más o no quedó muy claro? Correcto, Michael. Una segunda consulta sería, ¿son los variogramas usados solo para Krilin o para otros métodos de estimación más? La verdad, no, quizá haya, pero yo no conozco. Sí, también me podrían apoyar algunos compañeros que ya hemos llevado el curso, quizá estén presentes. Sí, Michael. Para los métodos de estimación hay varios, ¿no? O sea, polígono, inverso de la distancia, el Krilin de Materón, hay otro Krilin también, pero, o sea, el variograma básicamente tiene relación con esos parámetros que muestras para calcular el Krilin. Entonces, si es que tú vas a usar inverso de la distancia, no es necesario hacer variogramas ni nada, creo, simplemente haces tu operación aritmética, ¿no?
Más bien, quería consultarte algo, Michael. En el elipsoide de influencia, ¿esos tres ejes tienen las mismas dimensiones o cómo más o menos lo calculas? ¿O es que tomas variogramas en cada dirección? No sé, eso nunca el doctor lo explicó. No sé si podrías aclararlo, por favor. El elipsoide de influencia más que todo es cuando nosotros calculamos el variograma de una malla. Y si calculamos los variogramas en las diferentes direcciones, y si nosotros obtenemos que los variogramas tienen la misma tendencia, la gráfica de los variogramas en todas las direcciones, entonces nosotros podemos hacer el elipsoide de influencia. Es decir, si hay una isotropía zonal o global, creo, zonal. Si tenemos una isotropía zonal en la malla, entonces es la primera condición para poder nosotros graficar el elipsoide de influencia. Es lo que tengo ahora a la mano, así Gracias, para Michael. conocimiento. Bueno, listo, Michael. Bueno, recordarles a todos que tenemos nuestro canal de YouTube y lo invitamos a todos a suscribirse, ya que ahí estaremos pues colgando la clase del día de hoy, las clases pasadas que ya se han tenido en todos los cursos en esta semana de ponencias realizadas por el Círculo. Además, pues, Michael, quisiera hacer la invitación al grupo, una vez más. Sí, estamos creando un grupo de geoestadística, el Círculo Minero, y quiero invitarles a todos los participantes a formar parte de ello, donde daremos algunas charlas, algunos ponentes, ingenieros, para darnos más conocimientos acerca del curso y así también poder reforzar usted, todos los participantes en aportar. Y vamos a tener un cronograma de actividades también que lo iremos realizando. Y los que quieran participar lo hacen llegar al compañero Cortés o al compañero Daniel o a mi persona del grupo que estamos formando. Correcto, Michael. Estamos cerrando esta semana de ponencias realizadas por el Círculo. Quisiera invitar a todos los asistentes a prender sus cámaras para tomarnos la foto de clausura, pues, del curso de introducción a la geoestadística. Por favor. Bueno, entonces, si nadie más se anima a prender sus cámaras, pues procedería a tomar la foto. Tres, muchas gracias, muchas gracias. Tres, dos, uno. Listo. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros, por participar en esta conferencia. Finalmente, quiero agradecer la presencia de todos los participantes en esta reunión y recordarles que el día de hoy tenemos a las 6 de la noche, perdón, el curso de cosas en minería dictada por el alumno Alexander Escalante, que es un alumno de décimo ciclo. Bueno, sin más que agregar, les deseo un buen fin de semana y muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.